que conoces esta sintonía. Buenos días, pueblo de Villarrubia. Felices fiestas y feliz feria. Bienvenidas a todas las personas que nos escucháis habitualmente. Bienvenidas a Eñe Radio y bienvenidas a este programa de igualdad que llamamos Ni Más Más Ni Más Menos. Os saludamos como cada jueves, Silvio en el control de sonido, Antonio en el soporte audiovisual y Rosario en el micro. Soy feminista del pueblo, soy de Castilla-La Mancha, tengo la fuerza del viento y la suavidad del agua. Con las mujeres del pueblo, nuestras manos enlazadas, construyendo la barrera al machismo que nos mata. Estás en Eñe Radio, la radio de Villarrubia, la radio que se emite por internet en la web de la Asociación Cultural Eñe TV, en la página de Facebook, en el canal de YouTube y en la plataforma de podcast que se llama iVox. Una radio que está a tu disposición para que nos hagas preguntas, sugerencias y críticas. Una radio que os pide participación, tanto de forma directa viniendo aquí a los estudios, como de forma indirecta, poniéndoos mensajes o notas de voz en el teléfono 6411-298-29. Repensar las tradiciones, vivirlas en igualdad, contrarrestar el machismo y empezar por educar. Contrarrestar el machismo y empezar por educar. Estás escuchando la sintonía del programa de igualdad Ni Más Más Ni Más Menos, el programa dirigido y elaborado por la Asociación Feministas de Pueblo a través de su agrupación municipal en Villarrubia de los Ojos. Uno de los pocos, si no el único, programa de igualdad y feminismo de las radios locales castellano-manchegas. El programa de formación, información y entretenimiento para el que las feministas de pueblo también os pedimos participación. ¿Cómo podéis encontrarnos? ¿Fácil? No, facilísimo. Nos escribís al correo electrónico clm@feministasdepueblo.org o nos buscáis por nuestro nombre en las redes sociales o nos ponéis un mensaje o una nota de voz en el teléfono nuestro, el 621-3766-86, repito, 621-3766-86. Hoy es el día dedicado a la agricultura en nuestros festejos y nosotras aquí, en nuestro programa de radio, también vamos a hablar de agricultura, pero no exactamente de cultivos, riegos, cosechas o variedades de planta. Vamos a hablar de la presencia de las mujeres en las tareas agrícolas, un papel que ha estado tradicionalmente invisibilizado y poco o nada remunerado. Un sector, el de la agricultura, que es mayoritariamente masculino, pero en el que las mujeres están entrando con fuerza y con creatividad. Para hablar de este tema hemos convocado a dos mujeres, dos hortelanas, que son pioneras en la provincia de Ciudad Real en la creación de grupos de consumo. Somos mujeres de pueblo, nuestra red acorazada, protegidas de violencias y por siempre acompañadas. Desde Alcudia, caballeros, de Ruidera hasta La Sagra, en Almade y en Molina, mujeres empoderadas. El programa Ni Más Más Ni Más Menos de hoy hace el número 13 de los que venimos elaborando desde mediados de junio. Inauguramos este programa con la ilusión de transmitir la agenda feminista y de contar con vuestra presencia, con vuestra colaboración y con la participación de cuanta más gente mejor.
Uno de los puntos principales de la agenda feminista es luchar contra las violencias machistas y lo hacemos como podemos y como sabemos, denunciando cada feminicidio y cada agresión, ya sea física, psicológica, verbal, sexual, económica, institucional o simbólica. Aquí, en este programa, dedicamos todas las semanas un minuto a expresar nuestra repulsa ante cada violencia que se produzca hacia las mujeres. El agua, el aire y el suelo nos quieren contaminar. Guardianas de nuestra tierra, trabajando en lo rural. Luchando por nuestro Tajo, no nos lo van a quitar. También tenemos la intención de entreteneros e informaros. Por eso tenemos más secciones, la sección de gafas moradas y el concurso. Todo ello salpicado con temas musicales que puedan venir al caso. Esperamos que os guste lo que hacemos, que disfrutéis con nosotras, que aprendáis o que os entren ganas de aprender. Damos pues comienzo a la 13ª edición del programa Ni Más Más Ni Más Menos, el programa de igualdad en Villarrubia de los Ojos, un pueblo de Ciudad Real situado en la falda de las últimas estribaciones de los Montes de Toledo. Feministas de pueblo, las de Castilla-La Mancha, somos fuertes como el viento, somos suaves como el agua. Feministas de pueblo, las de Castilla-La Mancha, somos fuertes como el viento, somos suaves como el agua. En nuestro minuto de luto, expresado con música y letra de Boicot y la canción Alma Guerrera Ni Una Menos, vamos a hablar hoy de los hombres que están siendo investigados o detenidos por violencia machista. Hemos sabido que el padre de Jeremy Vargas ha sido detenido por la agresión sexual a una menor. También ha saltado a la prensa que el Cigala está siendo investigado por la denuncia de su pareja por malos tratos continuados, tanto físicos como psicológicos, al menos durante los dos últimos años. También el tipo que intentó ahorcar a su pareja la semana pasada ha ingresado en prisión. En A Coruña, otro hombre está siendo juzgado por maltratar a su pareja, a su suegra y a su hijastra. Otro más está sentado en el banquillo por intentar degollar a su pareja con un cúter en plena calle de Zaragoza. Y además agredir a un conductor de autobús que intentó ayudar a la víctima. En Valencia ha sido detenido un hombre que agredió a una mujer en la calle y la dejó medio desnuda. Pero no es eso todo. Esta semana tenemos que lamentar, además, un feminicidio, esta vez familiar. Un hombre que ha matado a su madre y ha herido a su hermano en Villafranca del Penedés. Y otro asesinato. Un hombre ha herido a su pareja con un arma blanca y ha degollado a su hijo de 21 años. Esto ha sucedido el lunes en Cartagena. Por cada mujer víctima de violencias machistas, hay un hombre agresor, maltratador, un potencial asesino. Un hombre que no respeta ni los derechos de la mujer ni los derechos humanos. Nuestra prioridad como feministas es denunciar y combatir estas violencias. Ya digo, como podemos, como sabemos, como debemos, a ellas, a las mujeres oprimidas y a las que sufren ese secuestro de su libertad, dedicamos nuestro minuto de protesta musical. Yeah.
Si tú estás harto de oírlo... Nosotras estamos hartas de vivirlo. Estás escuchando Ni Más Más, Ni Más, Más, Ni Más, Menos, Ni Más Menos, el programa el de igualdad de Eñe Radio. Radio. Esta mañana muy tempranito salí del pueblo con el látigo, y como entonces la aurora venía, yo la recibía cantando como un pajarico. Esta mañana muy tempranito por los carriles de los rastrojos soy la hormiguita de los despojos, y como tiene muy buenos ojos es pica veces en los palomos. Ay, 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 qué trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar todo el día los aires y el sol. Ay, 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 en memoria de mi Salvador, no regañes los mandos de pies, que detrás de los ojos cuadrilla sufre espigando tras los segadores los mismos sudores que el hombre que siega y que trilla. En cuanto suenan las caracolas por esos trigos van ellas solas. Vamos a tener una charla con dos mujeres valientes, decididas y con imaginación. Ellas han estado dedicadas a la huerta desde hace años, pero no fue esta la primera ocupación que tuvieron. Ellas se llaman Ana y Mariví y las tenemos hoy aquí en el programa Ni Más Más Ni Más Menos, justamente para hablar de lo que significa la agricultura para ellas, o mejor, de lo que significa el cuidado de las personas y de la madre tierra. Hola Ana y Mariví, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Rosario. Ana y Mariví nos han estado surtiendo a muchos grupos de consumo de hortalizas frescas y de temporada, cultivadas por ellas mismas desde hace 10 años. Ellas se introdujeron en la agricultura sostenible y ecológica como consecuencia de la crisis económica que vivió en España en el 2008. Ana y Mariví, ¿cómo surgió esta iniciativa? A ver, pues retomando lo que has comentado anteriormente, de que no, nosotras no siempre nos hemos dedicado a la agricultura ecológica, nosotras venimos de lo textil. Trabajábamos en mi pueblo, había muchas fábricas de confección y ancló mucho el que la gente se quedara viviendo en los pueblos rurales, pero
la confección, ya sabes lo que ocurrió, que se abrieron las fronteras y se llevaron todo el trabajo de aquí y no quedaba nada de nada de nada. Bueno, quedaban en Valdepeñas un par de confecciones y con la crisis del 2008 allí volvimos a coincidir, Mariví y yo, en una fábrica de confección en Valdepeñas, y cuando también se cerró, pues no teníamos nada a lo que agarrarnos, porque no teníamos estudios, no teníamos preparación de ningún otro tipo, y no quedaba ya en el pueblo, al llevárselo textil, pues no quedaba nada más que el cuidado de los mayores y poco más. Entonces mi abuela tenía un huerto en desuso, ya 30 años ya cerrada, la puerta cerrada, y casi que empezamos a sembrar un poco para por casa, necesidad. Por necesidad, pa, un poco para comer. Y pero el huerto, claro, era muy grande y lo que fuimos sembrando pues lo empezaron a llevar las vecinas, porque nosotras cuando fuimos no sabíamos nada y nos quedamos con la huerta, no sabíamos nada de este mundo de la agricultura ni nada, y mucho más en ecológico, que no deja de ser a como lo hacía mi abuela. Ah, no, lo hace tu abuela. Y entonces fuimos a comprar la planta a donde un señor que vendía la planta aquí en el pueblo, y íbamos tarde de fecha y él nos contó que todas las variedades de hortalizas de verano que eran convencionales ya las había vendido, no le quedaba nada más que planta de semilla antigua, que la gente ya no la quería porque producía menos y no se la podían, ellos querían pues eso, pues producir. Y entonces nos llevamos esa planta antigua al huerto que había estado de mi abuela 30 años cerrado. Y aquello, pues los olores... Cuando se reconoció la tierra con esa semilla antigua... Bueno, tuvimos una cosecha... Yo creo que no hemos tenido una cosecha como aquella. No hemos tenido como aquella ninguna cosecha. Y entonces empezaron las vecinas pues a comprarnos los pepinos, los tomates... Y ya empezamos a tener visión de... Oye, ¿por qué no cultivamos más y servimos más a la gente? No sabíamos cuando empezamos ni lo que eran, por lo visto... Ni lo que era la ecología, para empezar. Y las cosas... Nosotras pensábamos que la ecología era el nombre que le habían puesto a cómo lo hacían los antiguos. Y le habían puesto eso a esa forma de producir agua, sol, cariño y ya está. Y ya está. Luego, una vez que nos metimos, ya nos dimos cuenta que no tenía nada que ver. No, que todo aquello había cambiado. No sabíamos lo que eran los insumos ni nada de eso. Que queda por lo visto. Nos salió descortándonos que nosotros nos enrollamos. Yo me imagino que los inicios... Pues ese fue el principio. Sí, que los inicios no fueron fáciles porque, aunque nuestros gobernantes digan que hay ayudas para la agricultura en general y en especial para las mujeres, la realidad es muy distinta. De hecho, muy distinta. Sí, nosotras... Tan distinta como que no es verdad. Sí, o sea... Nosotras no hemos recibido ninguna ayuda. Bueno. De hecho, en el sector primario, el de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, solo el 16% de quienes trabajan en este sector son mujeres. Y además... Es más, te haría un inciso, Rosario. Es más, nosotras que trabajamos la tierra no hemos tenido ninguna ayuda y las mujeres del pueblo, que su marido son los agricultores y ellas están en casa, son las que realmente están cobrando una ayuda. Qué curioso. Es lo que iba a comentar es que el programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha dice que la titularidad de las explotaciones agrícolas, el 30% de esta titularidad es de mujeres. Claro. Sí, pero es solo en el papel. Claro. Y incluso ellas no se dedican a la agricultura, sino que ponen el nombre, simplemente. Sí, así es. Figura nada más. Que nosotras sepamos, aquí es así, no sabemos en otros lugares. Seguro que en muchos sitios. Seguro. Vosotras tuvisteis dificultades para empezar a vivir de la agricultura y no tuvisteis ayudas, pero las pedisteis, hicisteis intentos. Sí, y al principio pedimos una ayuda que tuvo que pedir Mariví porque tenían una franja de edad. Y yo la pasaba, la franja de edad. Entonces la pedimos a nombre de Mariví, que era más joven, pero no nos llegó nunca la ayuda esa. Y luego llamamos a los políticos en nivel del pueblo, al alcalde, y todos lo veían, pero nadie hacía nada. Y las ayudas que decían que teníamos que pedir,
que ya empezamos a cansarnos y a dedicarnos más a la tierra y menos a andar con la burocracia, porque todas las ayudas que nos ofrecían era primero que teníamos nosotras que invertir y luego nos devolvían el tanto por ciento. Que nuestro problema era que no teníamos para invertir, porque al principio cuando siembras una tierra no te da económicamente, no te genera hasta que no puedes vender ese producto meses después. No generas dinero, entonces ellos, las ayudas que nos ofrecían era que nosotras invirtiéramos y después, pasado el tiempo, nos lo devolverían. Claro. Pero para nosotras no era válido porque necesitábamos dinero para la inversión, no, claro. No para después. Es que también eso es un inconveniente, porque en los requisitos para conseguir una subvención de la Junta tienes que justificar una UTA, que es una unidad de trabajo agrario como medio de vida. Pero tener una UTA no está al alcance de cualquiera, porque tiene que suponer... No, porque nosotras no llegábamos. Claro, no ser llegábamos propietaria de una gran extensión de terreno. Y para claro, tener... el nuestro era un proyecto pequeño, sigue siendo claro, un proyecto. Y además, esta extensión de terreno implica tener cierta cantidad de maquinaria. Una maquinaria que es imprescindible para trabajar la tierra. Que tampoco tenemos. Claro. Para trabajar tanta tierra se necesita tanta maquinaria porque los precios de los productos obligan a tener una gran producción. Sí. Y eso no se consigue con una producción artesanal como la vuestra. No se consigue. ¿Vosotras cómo trabajáis la huerta? ¿Y qué salida le dais? Con las manos, todo muy manual. Una desbrozadora que utilizamos para ir arrasando la hierba cuando empieza a crecer, pero aún así nuestro trabajo es muy manual, porque nuestro problema está en cuando sembramos la planta y es pequeñita, que si no arrancas la hierba de alrededor no deja a la planta de crecer. Una vez que crece la planta, nos da igual la hierba que tenga, somos muy, muy criticadas en ese laboreo porque la gente del pueblo no entiende que tengamos el cultivo con hierba. Entonces nuestro gran trabajo, nuestro que nos agota mucho es cuando recién sembrado tenemos que no te vale ni la desbrozadora, ni la motoazada, ni nada, solo te valen las manos, que es limpiar esa plantita para que crezca y que la hierba la deje de crecer. Una vez que ya ha crecido, convive con la hierba perfectamente. Fíjate que yo me acuerdo que mi abuelo contaba, bueno, me lo contaba mi madre porque yo de mi abuelo casi no me acuerdo, pero contaba mi madre que el abuelo y el hortelano que tenía trabajando con él incluso quitaba los bichos de las plantas a mano. Iba buscando... Claro. Sí, bueno, nosotras como nos daba, teníamos al sobrino de Ana. Sí, nosotras cuando por ejemplo, teníamos caracoles y llamábamos a un hombre que le gustaban mucho, iba, los cogía y se los cocinaba. ¿Vale? Entonces, cuando teníamos las coles, que suelen tener mucho gusano muy verde, pues mi sobrino, que era pequeñito y le gustaba mucho todo ese guarreo, iba con un tarro, iba cogiendo los gusanos gordos y los iba echando al tarro. Porque primero, nuestra extensión no era grande. Era grande es grande para trabajar la mano, nos agota mucho, pero no es grande para poder hacer cosas como más artesanales, que reúnen mucho a la familia, esas cosas también. Y luego siempre hemos confiado mucho en los insectos polinizadores que teníamos en la huerta, mariquitas. Mira, cuando veíamos pulgones y veíamos que había mariquitas, no nos preocupábamos, porque las propias mariquitas se comían ese pulgón. Y luego tampoco arrancábamos la planta que tenía pulgón, porque arrancábamos la planta que tenía pulgón y el pulgón se iba a otra. Entonces dejábamos que se comieran esa planta y las demás nos las dejaban un poco más tranquilas. Puede existir y existe un equilibrio entre la plaga y el insecto que tengas polinizador en la huerta. Eso es importante. Y una vez que tenéis los productos, ¿cómo le dais salida? Bueno, pues cuando empezamos a sembrar, lo que hicimos, cuando ya vimos que el proyecto podía funcionar, lo que hicimos fue apuntarnos a un curso que daba el CAE. Para la audiencia? El CAE es una empresa de estas que te... Sí, que te certifica. Una certificadora. De Castilla-La Mancha. Pero no es certificadora de ecológico. Una certificadora como Soicer, el CAE y habrá alguna más. Más seguro que más. Y entonces propuso un curso en Ciudad Real que fuimos a él porque era cómo sacar al mercado tu producto ecológico, porque en aquel tiempo... Cómo encontrar un nicho de mercado, decían. Sí.
que nosotros no sabíamos ni lo que era Nietzsche. Suena a cementerio. Sí, y allí coincidimos con una mujer que ella producía en gran escala pimiento en Llanos del Caudillo. Y fue un poco la que nos dijo que tenía una asociación de consumidores ecológicos que se llama A Tu Salud, y ella estaba interesada en lo que, y fue la que nos enseñó lo que era una cesta ecológica que ya se llevaba mucho en el norte, pero que aquí en Castilla-La Mancha todavía no se hacía. Y entonces nos dijo aquella señora que lo que nosotras produjéramos, ella nos iba a comprar mediante cestas la producción para su grupo de consumo, que era una asociación allí en Manzanares. Y así empezamos. Entonces, cuando empezamos a producir, dos chicas en la peluquería en Valdepeñas oyeron que había dos locas en Moral que estaban produciendo producto ecológico sin tratar. Y vinieron estas dos chicas, vinieron a vernos. Y así fue como comenzamos con un pequeño grupito de cestas ecológicas en Manzanares y otro pequeño grupito de cuatro amigos en Valdepeñas. Así es que ese fue el inicio de los grupos. Así fue el inicio, sí. Luego empezó cuatro amiguitos también en Deimiel y cuatro amiguitos así. Y entonces decidimos un día juntar a esos pequeños grupos, que eran tres, en la huerta para que se conocieran entre ellos. Y ya empezó el propio grupo de consumo a trabajar por su cuenta para hacer conciencia en la gente en cuanto a grupo de consumo. Quería hablar de eso de la conciencia. ¿La relación que tenéis con los grupos de consumo es solo una relación comercial de compra-venta? No. Afortunadamente no. No, yo creo que hemos aguantado en el tiempo las dificultades por las personas. Gracias a la relación que hemos tenido con ellos y con que ya más que grupos de consumo y productoras, ya son gente que te pregunta por la familia, cómo estás, cómo están tus hijos, cómo va tu madre. Que yo creo que es un poco volver a las relaciones que había antes, cuando había tiendas en los pueblos. Cuando había huertos, la gente se tiraba toda la mañana hablando con la hortelana mientras que le ponía los tomates y le ponía... Sí, hemos recuperado un poco la calorcilla de esa forma de consumir que había antes. Las relaciones. Sí. ¿Sabes? Pasa más a ser, no es algo tan frío ni tan comercial. Es más, yo te diría que muchos de ellos, incluso por encima del consumo ecológico, del comer sano, es apoyar un proyecto de dos mujeres para que salgan adelante. Sí. Yo recuerdo cuando empezamos aquí en Villarrubia con el grupo de consumo, también hará más o menos 10 años, que fue pues que visitamos una vez el grupo de Daimiel y nos gustó la idea y empezamos a divulgarlo aquí en Villarrubia. Y así habéis conseguido una buena cartera de clientes. ¿Cuántos grupos de consumo habéis llegado a tener? Pues tenemos 7. Que lo que engaña un poco el grupo de consumo cuando dices, joder, 7 grupos de consumo son muchos, pero para nosotras la cantidad de gente que es comprometida dentro del grupo de consumo fluctúa mucho. Al principio la gente empieza con mucha ilusión, pero luego la temporalidad es muy larga y la gente se va cansando y empiezan a ofrecer productos ecológicos aunque ya no estén en temporada. Entonces a nosotras nos mantienen las personas que hay dentro de los grupos de consumo que quieren seguir con ese compromiso para que la temporalidad pueda seguir adelante. Porque nosotras empezamos a hacer los ecomorales para generar conciencia. También quería hablar de los ecomorales, porque no hemos hablado todavía de ellos. Los ecomorales son reuniones de todas las personas participantes en los grupos de consumo, con vosotras, las productoras. Sí. En esas reuniones había algo más que un encuentro para conocernos las caras. Era también un encuentro para concienciar, ¿verdad?, sobre la agricultura sostenible. Sí, porque siempre ha habido charlas. Los grupos de consumo ya empezaron a organizar, nosotras nos manteníamos más en el trabajo de la huerta y pasaron los ecomorales a organizarlo los grupos de consumo. Nosotras poníamos el espacio más que otra cosa y las ganas de veros a todos juntos, pero los grupos organizaban sus ponencias con las charlas con gente importante para que esto no se quede en un consumo simple,
como nos tienen acostumbrados en las grandes superficies, sino que sea un consumo de conciencia para que la temporalidad en la madre tierra pueda ser cuidada y respetada en sus ciclos, en sus meses en los que hay que sembrar sus cosas. Tienen que entender la gente que no admite la tierra el cultivo del tomate en invierno, ni el cultivo de la coliflor en pleno agosto. Ahí cada la tierra nos da el alimento que en realidad nuestro cuerpo necesita, porque mira, nosotras hemos entendido muy bien el ciclo. Cuando es verano, el cuerpo te pide mucho alimento fresco, con mucha agua, poco cocinado, que es el pepino, el tomate, el pimiento. La berenjena. Te pide cosas como más ligeras. Y una vez que se pasa lo del verano, ya llega el tránsito al frío, que te apetece más el puchero con los repollos, con la coliflor, con los puerros, porque hace más frío y el cuerpo necesita otro alimento. Entonces te tiras el invierno con mucha sopa, mucho puchero. Mucho caldo. Mucho caldo que te da las hortalizas del invierno. Y luego cuando está pesado ya el cuerpo de los meses del invierno, ya llega la leguminosa, que es el guisante, el tirabeque, las habas, el espárrago. Que ya te prepara el cuerpo de nuevo para el verano, para la hortaliza fresca, tierna, cruda. ¿Sabes? Que no es que nosotras nos hayamos inventado ni los antiguos inventaran, ahora vamos a comer esto porque nos apetece. No, eso es un ciclo que la naturaleza nosotras simplemente seguimos, nada más. Fijaros que yo había pensado que el secreto del éxito de vuestros productos estaba sobre todo en el sabor auténtico de la hortaliza. Pero eso lo da la temporalidad, nada más. Claro, pero yo antes pensaba que lo que nos llamaba la atención de esos productos frescos y de temporada era el sabor auténtico de la hortaliza recién cortada. En esta explicación que me estáis dando ahora, resulta que no es solamente el disfrutar del sabor, sino también que el cuerpo, que el organismo, tiene su propio lenguaje para... Claro. Va todo unido. Claro, yo creo que nuestro sabor está bueno precisamente porque respetamos el ciclo de las cosas naturales, que realmente cuando te ofrecen ellas su sabor y sus olores y sus... Porque, ¿cómo vas a ver lo mismo, Rosario, aunque sea ecológico, ¿vale? ¿Cómo vas a ver lo mismo un tomate que está criado en diciembre, y para poder criarlo, lo han criado en invernaderos, que están muy bien, nosotras respetamos la forma de cultivar de todo el mundo. Pero ¿cómo va a tener el mismo sabor un tomate que está criado fuera de temporada, aunque sea sin químicos, a cuando realmente la tierra es cuando lo acepta y lo hace crecer y lo hace producir? Los sabores cambian. Aunque estamos hablando de cultivos sin químicos, respetar la temporalidad da más sabor. Y eso es bueno no solamente para las consumidoras, que somos nosotras. Es bueno para la tierra, básicamente. Para la tierra y a lo mejor también para vosotras, porque vosotras, como estáis en contacto directo con la tierra, con los rayos del sol, de la luna, con los aires que vienen en cada temporada, seguro que vosotras, y además lo habéis dicho en alguna ocasión, recibís una energía especial de ese contacto con la tierra. Sí, y la huerta la nuestra, Sí. También lo hemos notado. Nosotras cuando mejor tenemos la energía, mejor fluimos mejor con la tierra y mejor fluye ella. Cuando la propia tierra nos nota de bajón, ella también baja. Es una energía muy, muy visible. Muy visible y muy sensible, ¿verdad? Muy notable. Sí, y luego nosotras, como no pisamos la tierra con ruedas, no utilizamos tractores ni nada, que pierdes ese contacto, como la pataleamos mucho, la sentimos mucho. Porque puedes estar trabajando la tierra toda tu vida, pero los últimos 50 años, o sea, los últimos 40 años has estado subido en un tractor, no tienes el contacto, ¿verdad? Terrenal, que se llama. Sí, que le llamamos. Esta agricultura que vosotras practicáis se podría decir que es una agricultura sostenible, ¿verdad? Porque respeta los ciclos naturales
y mantenéis las cosas. Sí, es con la que nos criaron los abuelos, ha sido sostenible toda la vida. Cuando no lo está siendo son estas últimas décadas, porque siempre ha sido la agricultura sostenible en todas las regiones de todo el mundo, porque había más respeto. Más, o sea, la sostenibilidad la hemos perdido estos años, porque la tierra siempre ha sido sostenible, ella se sustenta. El problema es que la estamos haciendo no sostenible. Si agotamos los recursos, tanto de agua como de insumos, como decís vosotras, de nutrientes de la tierra, entonces... Somos nosotros los que estamos haciendo que la tierra no sea sostenible, que ella, si la tratas con respeto y respetando su ciclo, es mucho más sostenible que el mundo entero. Pues, ¿Lo estamos explicando bien? Sí, perfectamente. Bueno, yo creo que sí. Ya nos dirá la audiencia, si nos hace comentarios a esta entrevista, si nos estamos explicando bien. En esto de los grupos de consumo, fijaos, yo como consumidora intento buscar la forma de mejorar mi alimentación, pero también y sobre todo intento favorecer esta agricultura que estamos hablando ahora, la agricultura sostenible. Sí, damos fe de ello. Claro, al hacerlo yo estoy haciendo renuncias, tengo que renunciar a tener de todo en todo momento. También tengo que renunciar a comprar productos que sean fruto de la explotación de la tierra o de los animales. También ha dejado de importarme el brillo y la forma perfecta de algunos productos. Es más, desconfío que cuando esa forma es demasiado perfecta y tiene demasiado brillo. Como yo, habrá muchas consumidoras que hacen del comer un acto político y hacen del carro de la compra un carro de combate. De combate, contra la agricultura, esa es la gente que nos la ganadería industrial. Entre vosotras y vuestras clientas, ¿creéis que se potencia esa conciencia ecológica o creéis que os han elegido solo o principalmente por lo saludable que resulta una alimentación ecológica? Típicamente hay de todo. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay sobre todo al principio notamos que fue, con el paso de los años, si lo analizas, al principio fue un poco más moda de ser ecológica y comer, pero volvemos a lo mismo. La gente renunciar a lo que tú estabas diciendo les cuesta. Nosotras, yo hablo en mi caso, yo me he acostumbrado y encima es que cuando llega cada temporada es que la estás esperando precisamente, como no la estás comiendo habitualmente, cuando llega la temporada de tomate estás deseando, cuando llega el brócoli estás deseando de comer brócoli, cuando llega el guisante te mueres. Y los guisantes frescos tan ricos. Claro, entonces hay gente que no tiene esa paciencia. Pero hay gente que te dice, pues bueno, pues es que tengo niños pequeños y yo quiero que mis niños coman tomate todo el año, o coman pepino, calabacín todo el año, purés. Entonces hay mucha gente con conciencia y como yo te estoy hablando de esto de llegar y desear que llegue la temporada, y hay otra gente que lo hace un poco por eso, por comer sano y por, pero ya está, si puede comer cualquier producto en ecológico, el que sea, durante todo el año, pues perfecto. Sí, de los grupos de consumo, los más comprometidos con nosotros son las personas que hacen de su carro de la compra su carro de combate. Sí. Por encima de la salud. Es la gente que con nosotras es más comprometida. Porque luego los grupos de consumo pueden ser grandes, pero no significa que consuman toda la verdura nuestra, porque están abriéndose a intentar consumir cosas que necesitan, pues llenar sus neveras con más de todo, un poco como lo convencional, pero en ecológico. Pero en resumidas cuentas, igual que el convencional, porque quieren de todo, todo el año. Y entonces la temporalidad para nosotras es complicada, que la gente lo comprenda, lo que es la temporada, que comprendemos que la temporada del invierno cansa. Sobre todo la de invierno es muy larga, son casi 6 meses, son casi, a base de, casi 7, de todo tipo de coles, romanescus, coles, es todo, pero es que es lo que hay, claro. Es que lo que hay. Y los propios grupos de consumo promueven entre ellos a la gente al exterior el que entiendan la temporada. Pero ya te digo, la gente
como ahora en ecológico hay de todo también todo el año. Claro, es que se ha potenciado mucho la agricultura. Estamos perdiendo, nosotras nos estamos quedando... Es que están haciendo lo mismo con lo ecológico que con lo, que con eso, lo convencional. Eso iba a decir. Y a la final estamos hablando de dos cosas distintas, ¿sabes? Claro. Porque mira, para producir en ecológico tienes todo tipo de productos, súper caros también, te lo digo, súper caros. Tienes hasta también. Hasta el herbicida en ecológico, que ¿de qué estamos hablando? Si de lo que se trata la ecología es del cuidar respeto, y del respeto. Y de entonces, nosotras enseguida nos desmarcamos de la ecología porque nos dimos cuenta que realmente lo que querían hacer es lo mismo que el convencional. Es que en eso están transformando la agricultura ecológica, mirando a la agricultura genérica, la intensiva. Sí, en ecológico hay mucha cultura intensiva. Claro, es que dicen que España es la huerta ecológica. Era la huerta de Europa y ahora es la huerta ecológica de Europa por la cantidad de invernaderos y cantidad de agricultura. Pero ¿en qué cabeza cabe, Rosario, que por ejemplo las certificadoras que te certifican que eres ecológica? Y te cobran por certificarte que eres ecológica. Y no te admiten la semilla. Y le digas antigua. Que tienes una semilla antigua de tomate y te dicen que no la puedes, puede entrar en la certificadora porque no tiene un número, ni tiene un nombre, ni tiene absolutamente nada. Ahí está el primer engaño. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que no puedo yo sembrar semilla antigua? Si es de lo que se trata, de no tener que comprar semilla, claro. Mangonear. Y transformar y tocar por la gente que haya querido. Claro. Es que nosotras dejamos la certificadora al segundo año. Sí. Ya por último, porque se nos está acabando el tiempo, vamos a mirar al futuro, chicas. La supervivencia del mundo rural y sobre todo de la agricultura pasa por la adaptación, por la resiliencia, por la reinvención de prácticas que no pongan en peligro la sostenibilidad de la tierra, del planeta y de sus recursos. Al mismo tiempo, tienen que satisfacer las necesidades de la población. En este deseo de supervivencia del mundo rural, todas tenemos que hacer cambios. Hacer cambios implica elegir una cosa y renunciar a otra. Desde la época preindustrial hasta nuestros días, los cambios que se han producido en la agricultura se ha visto que agotan los recursos naturales, tanto del agua como de los nutrientes de la tierra. Y por parte de las personas, el cambio les ha hecho creer que es natural tener de todo en todo momento, que no pasa nada por tirar la comida, que hay que abaratar los alimentos lo más posible. Todo esto nos mete en un círculo infernal. Cuanto más excedente de producción haya, más bajan los precios. Cuanto más bajan los precios, hay que producir más y así habrá más excedente. Y así eternamente. Y para todo eso hay que invertir más en echar productos para que produzca más. Y para poder abaratarlo, ¿sabes? Para la pescadilla que se mueve. Sí. Claro. Si vosotras fuerais ministras de Agricultura, ¿qué cambios propondríais? esa pregunta nos gusta. Antes que nada diríamos que cualquier ministro de los que ha estado o ministra en la agricultura hubiera trabajado el campo o la tierra mejor, no hubiera tomado las decisiones que ha tomado. ¿Qué haríamos nosotras? Pues yo no sé. Pues poner, evidentemente la agricultura es lo principal en la vida, yo creo. Sí. Es lo que te da de comer. Debería de estar, parece que está el Ministerio de Agricultura como ahí en la reserva, ¿sabes? Es algo de lo que el ministro de Agricultura habla muy poco, ¿sabes? O la ministra de Agricultura no sale mucho en las teles, sale más el interior. Nosotras pondríamos la agricultura en el primer lugar. Porque dependen todas las personas. La mayoría, claro, la alimentación, dependen, ¿sale? La alimentación depende en todas las personas. Sí. O sea, todos tenemos que comer y todos tenemos que mira, vivir. Quitaríamos las limitaciones absolutas de la cantidad de terreno para que pueda ser ayudada. Te puede ser ayudada una persona que quiera sembrar un pequeño huerto y quiera dar salida a su barrio. Sí, porque no necesariamente tienen que tener las personas que venden o que suministran a grandes partes de la población. Es que nosotras, desde nuestro pequeño y humilde, abastecemos a un grupo de personas, de familias,
y también tendríamos derecho a que se nos ayudase, no solamente el que exporta grandes cantidades y grandes tienen derecho a esas ayudas millonarias. Sí, mira, si cada huerto pequeño le diera de comer a 100 familias, no, seguramente que saldríamos de ese tipo de explotación a los que nos tienen sometidos el ministerio. Porque si cada huerto fuera ayudado para dar de comer a 100 personas de su pueblo, claro, anclarías trabajo en la zona rural para las mujeres y abastecerías y darías de comer de una forma mucho más sana a la gente que tienes, alrededor de tu pueblo. Si cada pueblo tuviera sus 4 huertos, que tuvieran sus vecinos, poder ir a comprar la huerta, la alimentación cambiaría todo. Habría también que conseguir que hubiera 100 familias que aceptaran ese tipo de renuncias de las que hemos hablado antes. Pero si es que esas 100 familias no están informadas y van al súper y tienen de todo el año, y habría que hacer trabajos mucho trabajo de concienciación y mucho trabajo de la vuelta a ver de dónde viene lo que te comes. Porque es que hay niños que van al súper y piensan que la leche sale de la caja del súper. No sé, volver a concienciar y educar a la gente joven de dónde viene la materia prima. Y el trabajo que hay detrás de que ellos se coman una coliflor o se coman un calabacín, sí, sí, o se coman un tomate. Hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo físico y mucho trabajo que no se reconoce. Pues vamos a lanzar un mensaje para que permanezca en el recuerdo de quien ha escuchado este diálogo que tenemos aquí y ahora. ¿Qué mensaje os gustaría enviar a la audiencia que nos está escuchando? Pues un poco que se miren adentro y piensen qué es lo que están comiendo. Sí. De dónde, que pueden elegir entre comprar en una gran superficie o en comprar a una tiendecita de barrio donde el hortelano ha llevado la verdura que ha sacado ese día. Que es más fea, no tiene brillo, a lo mejor, no sé cómo decirte, no atrae tanto como cuando te venden las cosas tan bonitas, tan brillantes, pero hay un apoyo social debajo. Sí. Primero están apoyando su salud y luego están apoyando a que la red de su entorno funcione y podamos ir a mejor y no a peor, que es como vamos. Claro. No sé. Claro, es que se miren adentro y que miren cómo realmente nos están utilizando. Y yo cogería la primera frase que has dicho tú, la de haz de tu carro de la compra, tu carro de combate. Creo que eso... Esa frase a nosotras nos ha acompañado desde el principio. Sí. Y la de pequeñas personas en pequeños lugares harán grandes cosas. Pues muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, por haber dedicado... A ti siempre. Y también el esfuerzo que habéis tenido para dedicar vuestro tiempo tan precioso a esta entrevista y a este programa de radio de igualdad. Por ti lo que sea, Rosario. Ha sido un placer. Para lo que quieras, estamos aquí. Esperemos que haya más entrevistas como esta. Muchas gracias. Esperamos. Gracias. Muchas gracias. Una copa morena de vino que tengo.
Cerramos esta entrevista con un poemilla de autoría anónima que nos hemos encontrado por ahí. Dice así: bajo un sombrero de paja y con un sol de 40, José repasa los dedos y no le salen las cuentas. Si yo sembré la semilla y la regó mi sudor, si le he dado la vuelta al mundo con las ruedas del tractor, ahora que tengo el fruto, se lo lleva otro señor. Y lo que hoy nada vale, mañana triplica el valor. Desde el sillón recolecta el esfuerzo y la labor, sentado en un despacho, solo, con su ordenador. ¡Qué poco vale el trabajo de un humilde agricultor! Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerzas de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Tras sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor ni trashuma un El sacristán ha visto hacerse viejo el cura, el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto pa' qué nacerá gente, si nacer o moriré diferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Voy a ver lo que hay en el pueblo. Pues que va a haber en el pueblo. Me tenéis en ascuas. A continuación, las actividades para la próxima semana. Aquí en Villarrubia seguimos de feria. Esta noche tenemos el concierto de Antonio Orozco en el Auditorio Municipal a las 10 de la noche. Como el aforo es limitado, las entradas se vendieron ya en el Departamento de Cultura. A quienes conseguisteis entrada, esperemos que lo disfrutéis. A quienes no conseguisteis la entrada, solo podemos deciros que tengáis comprensión y paciencia. Ojalá esto de la pandemia se dé por finiquitado en este año 2021 y ojalá podamos retomar la vida normal. Mientras tanto, disfrutad con la feria, sus casetas y sus atracciones. Más cosillas. Mañana, día 10 de septiembre, viene Taburete con su último álbum, La Broma Infinita, un grupo que nació hace 5 años con la intención de aportar su estilo y su música, además de sus portadas cargadas de intenciones. Actuarán en el Auditorio Municipal a partir de las 10 de la noche. Más cosillas. El sábado 11 de septiembre vienen Los Secretos, un grupo mítico que comenzó hace 40 años y cuyo núcleo principal, ya sabéis, lo formaban los hermanos Urquijo. Los Secretos han tenido que superar la muerte de varios de sus componentes originales y ahora
reorganizados y trabajando en nuevos temas musicales, se presentan en Villarrubia con 5 componentes, bajo el liderazgo de Javier Urquijo. Más cosillas. En estas ferias de 2021 habrá carreras de galgos el sábado y el domingo. Los aficionados a los toros, que esperemos que cada vez sean menos, tendrán una corrida el sábado 11 y un espectáculo de rejones el domingo 26 de septiembre. Más cosillas. Y termina la feria el domingo 12 de septiembre con la revista de variedades en la que actuarán Laura María Larrea, Laura García, Nayara Madera, Eva María, Rafa Garcel y el humorista Paco Calonge. Después, a las 12 y cuarto de la noche, asistiremos a la quema de fuegos artificiales que anunciará el final de las fiestas 2021. Más cosillas. Y después de la feria, empieza el curso, el cole, el insti, las actividades culturales para toda la población, para mayores principalmente, las deportivas. Para recibir toda la información, nada mejor que acercarse al centro de día y también seguir escuchando este programa. Nosotras, las feministas, no somos menos y continuamos haciendo proyectos. Retomamos la campaña de captación de alumnado para el taller de percusión que queremos proponerle a la Escuela de Música. Queremos formar una batucada, la batucada de Villarrubia. Escuchad cómo suena una batucada. A que molaría formar una banda de percusión. Las personas que estéis interesadas, llamadnos al teléfono de la asociación, el 621 37 66 86. Repito, 621 37 66 86. O ponednos un WhatsApp o escribidnos al correo electrónico, este que digo, clm@feministasdepueblo.org. U otro más fácil, villarrubia@feministasdepueblo.org. Hemos puesto carteles en la Escuela de Música y en los institutos. Mi querida España, esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España mía, esta España nuestra. Entramos en la sección de concurso. Sintonízanos, participa y gana. ¿Qué ganas? La satisfacción de haber jugado.
¿Os pensabais que hoy no habría concurso? Os equivocáis. Seguimos con las adivinanzas facilitas, que estamos en feria y no es cuestión de plantear cosas muy sesudas, y menos a estas horas. Hoy la adivinanza tiene un matiz infantil. A ver si la gente menuda se anima a participar en esta radio, la radio de Villarrubia, Eñe Radio. Allá va la pregunta. Girando toda su vida. Toda su vida girando y no aprendió a ser más rápida. Da una vuelta y tarda un día. Da otra vuelta y tarda un año. El rincón de pensar. ¿A que está chupado? A ver si es verdad que os animáis y nos decís la respuesta en el teléfono de Eñe Radio, el 6411-298-29, bien con una nota de voz o con mensaje al WhatsApp. Tenemos un premio para quien nos llame. El premio es cortesía de la Cooperativa El Progreso y estamos ya en los últimos días en los que los repartimos. ¿Recuerdas el teléfono de Eñe Radio? Es fácil de memorizar. El 6411-298-29. Os esperamos. La mujer es un jardín, la mujer es un jardín, de flores muy escogidas, todas tienen una rosa, pero todas son distintas, todas tienen... Con esta jotica cantada por Ajuar, nos despedimos. Ajuar es un grupo musical compuesto por dos mujeres que se han propuesto rescatar jotas y canciones antiguas y, pandereta y mortero en mano, las reescriben en clave antipatriarcal. La música tradicional, con esas voces y esos instrumentos que nos recuerdan a las abuelas y a las bisabuelas, nos van a servir para deciros adiós y convocaros al próximo programa Ni Más Ni Más Menos. Estamos con vosotras y vosotros todos los jueves en directo a las 11 de la mañana y en los podcasts que colgamos en iVoox, en la web de EñeTV y en la pestaña de Radio a la Carta. Hasta siempre, villarrubieras y villarrubieros. Hasta la próxima semana. Quienes somos parte de esta radio, Silvio en sonido, Antonio y Paulino en audiovisual, Luis, Alberto, Patricia, mi tocaya Rosario y yo, Rosario Alises, en nuestros sendos programas, os deseamos felices fiestas. Un abrazo. Privilegios patriarcales, el dinero y el poder. Vente conmigo, mojita, dame la mano. Juntas nos cargaremos el patriarcado. El patriarcado, niña, el patriarcado. Vente conmigo, mojita, dame la mano. Cuando tengo penas lloro, cuando tengo penas lloro, lloro cuando tengo penas, pero siempre río y canto cuando estoy con mis morenas, pero siempre río y canto cuando estoy con mis morenas. Vente conmigo, mocita, dame la mano, juntas nos cargaremos el patriarcado, el patriarcado, niña, el patriarcado. Vente conmigo, mocita, dame la mano.